Desde las entrañas del budismo surgió una filosofía que cruzó algunas fronteras del oriente y se simplificó tomando identidad propia. Con gran sabiduría atemporal, se convirtió en un estilo de vida muy espiritual, donde el propósito es trascender. Hablamos hoy de la filosofía Zen. En nuestro mundo occidental, la filosofía Zen ha sido muy bien acogida y con el paso del tiempo se propaga más. Quizás esto se deba a la necesidad de romper un poco con el agobio de nuestra vida agitada y tratar de que encontremos esa paz a través de un sistema de meditación espiritual. Se dice que quien practica este estilo de vida puede elevar la conciencia poco a poco, hasta lograr percibir la realidad de una forma sublime, simple y natural. El Zen nace del budismo y es a mediados del siglo XIII cuando alcanza su máximo esplendor. Esto ocurre en Japón y cala de tal forma en la cultura tradicional japonesa que influye profundamente en la mentalidad y en las costumbres. Hoy en día su práctica es continuada y se sigue enseñando esta filosofía en escuelas y en monasterios. En estas escuelas y monasterios Zen, los maestros proponen a sus discípulos complejos problemas, cuya resolución los coloca en dilemas e intrincados caminos casi imposibles de resolver, ya que la mente trae el análisis y nos ofrece soluciones prácticas y racionales. Pero en la filosofía Zen se busca ver las cosas de la manera más simple, tal y como son en realidad, no como nos la hace ver nuestra mente, que está envuelta en paquetes formales que nos tapan y no nos permiten ver la belleza que hay dentro de cada solución. Por lo tanto, la filosofía Zen nos lleva del plano racional al intuitivo y quienes se preparan en esto buscan llegar a la iluminación, aunque no todos la alcanzan de la misma forma. En la filosofía Zen, las bellezas de las actividades cotidianas nos ayudan a encontrar el camino hacia la perfección. Por ejemplo, la práctica de artes marciales como el karate-do, el judo, el arte de los bonsáis, la caligrafía, la poesía, son solo algunas prácticas que nos enseñan a apreciar el sentido simple y hermoso de la vida, el cual nos lleva a la espiritualidad. Aunque no solo se trata de conseguir la vía hacia lo espiritual, también está lo que se conoce como el Do, que es la actitud mental hacia la vida y la muerte, y es la forma de cómo cada quien puede percibir el mundo. Si queremos entrar en el fascinante mundo de la filosofía Zen, debemos tener en cuenta el noble óctuple sendero propuesto por Siddhartha Gautama. Y se trata de siempre permanecer en estas 8 posiciones: rectas opiniones, rectas intenciones, rectas palabras, recta conducta, rectos medios de vida, recto esfuerzo, recta atención y recta concentración. Hay una frase de la filosofía Zen que me encanta y con ella vamos a cerrar. Dice: vive con paz en tu alma. Vendrá el tiempo y las flores florecerán solas. Hasta la próxima. Gracias por acompañarnos hoy y si quieres aprender más, informarte más y participar con nosotros, recuerda suscribirte a nuestro canal y darle a la campana. Somos Centro Tepuy, Armonía Natural.